Mi nombre es Marta Jiménez, soy consultora empresarial para Maryland Women Business Center. Maryland Women Business Center es una fundación sin ánimo de lucro, de hecho es una organización sin ánimo de lucro. Esta fue una iniciativa del Centro de Desarrollo Económico para la ciudad de Rockville con el apoyo y el financiamiento principalmente de la Small Business Administration, de otros patrocinadores privados como Coca-Cola, Walmart, Citibank, bueno, olvido algunos otros. Y el objetivo fundamental de Maryland Women Business Center siempre es el de apoyar a todas las emprendedoras. No importa qué tipo de industria estén enfrentando, ayudarlas siempre a alcanzar un mejor nivel. Ese es el objetivo, básicamente. Quisiera agregar además que cuando hablamos de diferentes industrias, nosotros estamos recibiendo todo tipo de emprendedoras. En nuestro caso tenemos desde científicas hasta mujeres maravillosas que se dedican a la limpieza de edificios y casas y residencias. También estamos apoyando en el condado de Montgomery, estamos apoyando a todo el programa del cuidado de niños, todo el programa de Child Care para Montgomery County. Es muy importante que las emprendedoras sepan que cuentan con recursos gratuitos como los nuestros y eso es como los que nosotros ofrecemos. Y eso es parte de nuestro negocio, ofrecer recursos y servicios gratuitos al alcance de todas las emprendedoras. Como lo dije al comienzo, yo soy la consultora empresarial para el condado de Montgomery. Nosotros estamos ubicados geográficamente cubriendo tres áreas específicas del estado de Maryland. Tenemos una oficina en Bowie, en el centro de negocios de Bowie. Asimismo estamos en Frederick y yo soy la consultora empresarial para el condado de Montgomery. Mi función aquí básicamente es la de soportar empresarialmente a todas las emprendedoras y cuando hablo de soportar estoy hablando de diferentes servicios. Nosotros nos dedicamos desde hacer análisis y evaluaciones desde el momento que llegan nuestras emprendedoras. Desarrollamos un plan de acción con ellas, las entrenamos en el área que corresponda, les ofrecemos consultoría gratuita permanente de manera ilimitada, pero además les proveemos servicios gratuitos como consejería legal en términos de contables y financieros, les ayudamos en todo el área de marketing, el desarrollo de sus negocios. Al final nuestro objetivo y mi objetivo particular es siempre llevar a estas empresarias a un mejor nivel. Nosotros contamos desde el primer momento con la posibilidad de que estas emprendedoras logren un ingreso adicional al que tenían al momento de llegar a nuestra compañía. Y eso es básicamente lo que yo hago, al llevarlas a ellas a alcanzar ese nivel. Este año estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Para el 2016, por ejemplo, hemos podido ofrecer consultoría gratuita a más de 300 mujeres. Muchas de estas mujeres que venían con solo una idea de negocio, hoy pueden ya contar que tienen algunas de ellas su negocio ya constituido y están generando ingresos para su familia, lo cual nos llena de mucha felicidad. Pero todas estas otras mujeres que venían con una compañía ya registrada y con una productividad X, han logrado alcanzar un nivel diferente a través del uso y diría yo más bien que del buen uso de los recursos que nosotros les hemos facilitado aquí a través del entrenamiento. También nosotros les hemos ofrecido canales de comunicación directo con nuevas fuentes de financiamiento, lo cual les ha ayudado a ellas a alcanzar en algunos casos hasta cerca de $500,000 para mejorar sus posibilidades empresariales. Y como resultado de toda esta gestión nos sentimos muy contentos de contar hoy, por ejemplo, que en el resultado completo y final de esta gestión nuestras empresarias han podido ofrecer más de 99 nuevos empleos para el estado de Maryland. Eso nos llena de mucha satisfacción y asimismo tenemos cifras cercanas a 2.3 millones de dólares como ingresos brutos para esta población que estamos atendiendo. Al final nosotros tenemos ya cifras que demostrar y contar dar como muy buenas noticias para nuestra población en Maryland. Para el mes de diciembre, como para todos los meses, nosotros ya tenemos previsto un calendario de talleres y de capacitación en diferentes áreas del negocio que nuestras empresarias pueden consultar a través de nuestra página web www.marylandwbc.org, en donde ellas pueden acceder a diferentes opciones de entrenamiento. No solamente tienen que ser asistenciales, también pueden acceder a nuestras posibilidades de entrenamiento virtual.
También tenemos un calendario de actividades muy importantes para el año 2017, en donde hemos previsto unas capacitaciones intensivas que buscan alcanzar otro nivel de entrenamiento para otro nivel de emprendimiento. Así que hoy por hoy las estamos invitando a todas a que se acerquen a nuestra página web, que nos llamen a nuestros teléfonos directos, que conozcan más de nuestra compañía, porque al final lo que nosotros buscamos es eso, ofrecer nuestros servicios, llegar a ellas de manera gratuita.